que trabajar. Ni modo. Ahorita le vamos a dar una revisadita al camión. Aquí los saludo desde Nuevo México. Aquí me quedé anoche. Vamos a dar una inspección. En otro video que subí me dijeron que si no reviso, que no esté haciendo gotero el camión, que tenga un liqueo. Y sí, es muy fácil de revisar eso porque luego vas a mirar si hay líquido ahí suelto, que esté fresco, ¿verdad? Porque el que va a haber, va a haber. Y luego también una manera que se van a dar cuenta muy rápido es aquí, mirando esto. Ahí se va a mirar como si estuviera charpeado, como si estuviera salpicado. Y si se mira como si estuviera salpicado, pues hay que revisar más profundo el camión, porque ya ven como venimos con velocidad, pues va goteando y va cayendo hacia atrás, así es de que se mira como una salpicada. Y por supuesto, cada vez que me agacho a revisar las llantas, pues también me fijo que no me hayan desenganchado acá, les muestro. Cada vez que me agacho a revisar las llantas, así, ahí se alcanza a mirar, no sé si ustedes alcanzan a mirar esto, que no me lo han traveseado, nunca me ha pasado, pero sí he escuchado que unos otros compañeros que le ha pasado, así es de que ni para qué, ¿verdad? No vaya a ser que se nos caiga la traila por no revisar bien. Acá lo que revisamos son las luces y por supuesto también que no nos hayan abierto. Si nos abrieron, pues hay que reportarlo luego. Siempre pues también revisarle, darle una miradita rápida aquí a todo esto, ¿verdad? Que no se mire igual manchado, salpicado, que esté tirando grasa, porque pues eso también hay que ver. Y eso se va a mirar luego. Se va a mirar ahí todo negro, cubierto de grasa. Ponemos eso en atención. Acá miramos que la llanta no está tan jodidona. Y pues también miramos que no haya líquido ahí caído. Las luces, por supuesto. Nada más que blanco.
Y bueno, a eso de la revisada del camión, pues hay otras muchas cositas más que también se le revisan, ¿verdad? Que estén bien, entre eso y muchas otras cositas, pero eso es a lo diario que se tiene que hacer. Y eso también se tiene que hacer cuando paramos a bañarnos, a llenar los tanques, darle una revisadita rápido. Porque ya no la vi en el espejo. Miré para atrás, dije, ay, que se haya quedado ahí atrás. Pero no. No la vi. No se ve que esté atorada acá. Al menos que... Thank you.
alcancen a ver. Qué bonito se ve ahorita. Miren nada más. Aquí estamos en Arizona ya. Muy tranquilo. Gracias a Dios, se ve que todo está bien. Hay que seguir. Gracias a los que me acompañaron en el live. Nos vemos más adelante.